Ayer me fui de la casa, agarré todas mis cosas y me fui a dormir a otro lado. Amigos, ayer me fui a la tienda Victoria's Secret. Les voy a mostrar las compras. Aquí tenemos un brasier. Siempre ellos te ponen este papel rosado, bonito. Este brasier, uy, qué bonito, me encanta. Así es. Ah, miren, ay, lindo. Yo tuve un parecido negro, negro con beige. Siempre quería un brasier rosado de este color. Tenía un rosado suavecito, pero ya hace años. Y ahora de nuevo quise un rosado. Lindo. Me gusta mucho. Y aquí, para acompañar, tenemos un calzón del mismo color. Qué lindo. Me gusta mucho. Así es. Victoria's Secret. Bonito. Lindo para este verano. ¿Qué opinan, amigos? ¿Les gusta? ¿Qué tal? ¿Comprarían algo así? Si usted es una mujer, ¿se compraría algo así? ¿O si usted es un hombre, le gustaría que su mujer tenga un brasier y un calzón de este tipo? A mí me encanta, para ser sincera. Me parece muy bonito. Hola, amigos. Ayer me fui de la casa, agarré todas mis cosas y me fui a dormir a otro lado. Ayer me quemé con aceite. Le parece que todo está bien, que yo digo que me duele esto ser una niña. El tema es que me fui, Alejandro no me dio nada de dinero y me da pena que mi esposa es una persona así. Él es mayor que yo, prácticamente 10 años mayor que yo. Y me trata así siempre. No soy tu papá, haz tú. Sí, yo quiero un papá, yo quiero un hombre que sea a la vez amante, esposo y mi papá cariñoso que va a cuidarme. Y que no va a decirme cada rato, anda a sola, yo no soy tu papá. Esto para mí no es un hombre verdadero. Amigos, me estoy quedando en la casa de una amiga. También es una extranjera, casada con un peruano. Y aquí ella me está cocinando locro. Es un plato peruano. Y a mi amiga le enseñó a hacer este plato su suegra peruana. Qué bueno que tengo una amiga así. Qué rico almuerzo. Locro con pechuga. Amigos, de repente me di cuenta que mi matrimonio sigue funcionando porque yo siempre soy humillada por mi esposo. Porque cuando nos peleamos fuerte, siempre yo le estoy rogando para que me perdone. Pero en realidad no tengo culpa. Y siempre trato de estar con él, ¿no? Lloro mucho, le llamo, pero muchas veces a él no le importa. Él está haciendo su vida, mirando su novela turca, comiendo, disfrutando de la vida, hablando con otra gente, mientras yo me siento muerta adentro. Y de repente me di cuenta por qué mi esposo tuvo tantas ex enamoradas, ¿no? Porque probablemente ellas no querían aguantar nada y de frente se iban. Y como yo estoy llorando y me quedo con él y quiero estar con él y no veo mi vida sin él, por eso nuestro matrimonio sigue funcionando. 4 años y medio. Amigos, volvimos a Keto Dieta. ¿Por qué? ¿Por qué volvimos? ¿Por qué volvimos a Keto Dieta? Para bajar de peso. Porque hemos subido de peso.
Lo bueno es que estando aquí a tu dieta puedes comer mayonesa, ají, todo. Toda la grasa está permitida. Pero no están permitidos los carbohidratos, por eso no hay papita frita. ¿Vas a comprar cerveza? Sí. Pero estás a keto, no puedes tomar alcohol. Pero puedes comprar para guardar para el sábado. Ya, está bien. Vamos. Amigos, vamos a hacer unboxing. Es una compra de hoy de esta marca brasileña, Carmen Stephens, si no me equivoco. Vamos a sacar. Ya tengo botas de esta misma marca. Y este es para este verano. Qué bonitas. Me gusta. Bueno, mi talla es 37. Ah, está escrito europea 39. Ah, y talla peruana es 38. ¿Pueden creerlo? 37 brasileña. Y bueno, también en Turquía y en Rusia mi talla siempre ha sido 37. Pero para Perú mi talla es 39. Ah, no, 38 para Perú y europea 39. Qué raro. Bueno, así son. Ya, amigos, vamos a ver el precio de esta belleza. Casi 1000 soles. Bueno. Así cuesta, pues, la calidad. Amigos, como ya probablemente ustedes se dieron cuenta, yo ya regresé con mi esposo. Y bueno, no sé qué cosa nos había afectado, el eclipse solar o qué cosa fue, pero yo estaba hipersensible y no sé. Las cosas que pueden parecer a muchos ser tonterías, de repente se transformaron en un escándalo y no sé. Estuve viviendo en la casa de mi amiga durante unos 3 días y ya regresé con mi esposo. Así es la relación real, cuando hay peleas, hay momentos buenos, hay momentos malos. El matrimonio no es todo de color de rosa, como siempre le gusta repetir a mi esposo. Él dice que... creo que su mamá esto le estaba diciendo, no sé quién. Y entonces así son las cosas. Yo les muestro nuestra vida real así como es, sin tratar de perfeccionarla en los videos. Entonces también ustedes comparten, por favor, sus historias en los comentarios. Si a ustedes les ha pasado, si ustedes alguna vez... se separaron de su pareja y se fueron y después de nuevo volvieron a estar juntos. Comparten sus historias, por favor, y cuídense mucho. Chao.